El mundo del espectáculo se viste de luto. La protagonista de Carrusel, Ludovica Paleta. Sean todos bienvenidos a su canal Farándula Hoy. Las tragedias para el mundo del espectáculo no paran. Y es que hemos visto de tantos sucesos que han atacado severamente la vida de las celebridades. Algunos pasan por procesos muy complicados de salud. Y entre tantas cosas más, ahora se ha difundido que la reconocida actriz está pasando por un proceso de duelo tras dura pérdida. La reconocida actriz Ludovica Paleta impactó a todos sus seguidores tras revelar que se encuentra de luto tras la pérdida de un amigo cercano, de quien se despidió con un emotivo mensaje. Fue a través de sus historias de Instagram que la artista compartió un escrito, dándole el último adiós a un ser allegado. Uno de los rostros más conocidos de la televisión mexicana ha sufrido una pérdida cercana y fue a través de las redes sociales que Ludovica Paleta decidió dedicar un mensaje muy conmovedor en el que externó sus más sinceras condolencias ante la sensible noticia del fallecimiento de un cercano amigo. Dentro del escrito que compartió a través de su cuenta oficial, acompañado de una fotografía, la talentosa Ludovica Paleta compartió lo afectada que estaba por el repentino fallecimiento del director de cine Breno Silveira, personaje público con el que trabajó recientemente. Reveló que la partida del director de origen brasileño le tomó por sorpresa e inclusive mandó sus más sinceras condolencias a toda la familia de Breno Silveira. La actriz se mostró sumamente triste a través del escrito que decidió compartir con sus casi 4 millones de seguidores. No puedo creer la noticia de la muerte de Breno Silveira, con quien trabajé recientemente. Que tengas un buen viaje a casa, Breno. Mi corazón siente condolencias por sus seres queridos, colocó la protagonista de Amigas y Rivales a través de sus historias de la red social. El mensaje escrito por la actriz estuvo lleno de mucho cariño e incluso colocó un emoji de corazón rojo tras despedirse de su gran compañero y amigo del cine. No cabe duda que ante su historia, sus fieles seguidores no tardaron en mandarle mensajes llenos de ánimo a la actriz de Madre Solo Hay Una. Así fue como la protagonista de Carrusel tomó un tiempo e hizo uso de sus redes sociales para compartir con sus fieles admiradores el momento doloroso que estaba atravesando, luego de revelar que uno de los más grandes directores de cine y amigo suyo había partido a una mejor vida. Cabe señalar que el director de cine brasileño perdió la vida a la edad de 58 años y fue víctima de un infarto fulminante, justo cuando se encontraba trabajando en una de sus próximas producciones del cine. Silveira es considerado como uno de los más grandes cineastas de Brasil, lo que le abrió paso a convertirse en un símbolo de la cultura y el arte. Descansa en paz. Déjanos saber tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para que estés al día en todos los temas de la farándula. Dale un me gusta a nuestros videos. Gracias por apoyarnos y acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.